Devolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction. Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Cuida Santander. Tú ya decimos muy buenas noches por el horario, lógicamente, del programa, pero hoy hemos dejado a un lado el plató de Popular Televisión y nos hemos venido hasta este pulmón de la ciudad de Santander. Estamos en el Parque de las Llamas, nos acompaña un día magnífico para hacer este reportaje y también nos acompaña, fundamental para hacerlo, Nacho Fernández de Seoverlife. Muy buenos días. Hola, buenos días, Lucía, ¿qué tal? Como decimos, un día maravilloso para coger un poco de aire puro y nada mejor que venirnos a este pulmón, como yo digo, de la ciudad de Santander, el Parque de las Llamas. Vamos a hablar en detalle de un informe que habéis presentado desde SEO, pero si te parece, para empezar, vamos a recordar un poco las características medioambientales tan magníficas que tiene el Parque de las Llamas. Bueno, pues el principal aspecto singular es, bueno, es un parque de gran tamaño, pero la principal, digamos, característica y valor que tiene este parque y este recurso, esta zona verde urbana, es que en su diseño se integró la conservación de los restos de un pequeño humedal que existía en esta zona y que poco a poco, con el paso de los años, se vio absorbido por el crecimiento de la ciudad, incluso se vio reducida su extensión como consecuencia, pues, de las obras de diferentes equipamientos, la carretera de circunvalación, las urbanizaciones, una serie de rellenos que, pues, amenazaron y restringieron un poco este humedal, y al final, cuando ya se decidió, pues, qué hacer con esta zona y se tomó la decisión de realizar un parque, pues se optó por el gran acierto que fue integrar en el diseño de ese parque, pues, este humedal. Eso hace que este parque, pues, al igual que en otros parques urbanos, tengamos un lugar bonito y atractivo en el que podamos hacer muchas cosas, pues hay columpios, hay conciertos, podemos ir en bici, con los patines, un montón de cosas, y al mismo tiempo, pues, aseguramos la conservación de una gran diversidad de especies de flora y fauna asociados a este humedal. O sea, hemos hecho que el crecimiento de la ciudad no suponga obligatoriamente la desaparición de todos estos animales y plantas asociados a este espacio natural y que lo integremos en la ciudad, ¿no? Y con ello, pues, aseguremos, pues, eso, la conservación de parte de la naturaleza del municipio. Decimos, uno de los motivos por los que estamos aquí hoy contigo es, lo habéis presentado, un informe, el seguimiento ornitológico del Parque de las Llamas del pasado año 2015. Háblanos en detalle de este informe, ¿cómo os surge la idea de hacer esto? Bueno, realmente nosotros desde hace años, pues, veníamos detrás de la necesidad de conservar este espacio e integrarlo en una zona verde, ¿no? Entonces, digamos que siempre insistimos al ayuntamiento en la necesidad de conservar este espacio que se había identificado como una de las áreas de mayor interés de conservación en el ámbito municipal, especialmente para las aves y las aves acuáticas, ¿no? Entonces, una vez que se decidió, pues, construir el parque e integrar el humedal en el diseño del mismo, pues se estableció, pues, la posibilidad y la necesidad de establecer algún tipo de seguimiento que permitiera evaluar la eficacia de la conservación del humedal en este parque y de su integración, ¿no? Para ello, pues, se planteó realizar un seguimiento ornitológico, una serie de censos que se repetían a lo largo de todo el año. De hecho, se hacen 3 visitas mensuales a lo largo de todo el año y siempre haciendo un mismo recorrido rodeando el humedal, y ahí contamos el número de ejemplares y de especies que detectamos. Eso, seguido a lo largo de los 10 años ya que llevamos de seguimiento, pues ha permitido ver un poco la evolución en la abundancia y en la riqueza de especies, de tal manera que las aves nos sirvan un poco como un termómetro de la salud ambiental del parque, de tal manera que si se producen avances como se han producido y un crecimiento en la riqueza y abundancia, nos está diciendo que la salud ambiental del parque va bien y que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Que está evolucionando de forma adecuada a pesar de que estamos en un entorno eminentemente urbano.
on me. You bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right. Nacho, en un momento entraremos a detallar el balance del año pasado sobre el que trata este estudio que acabáis de publicar. Pero hablas, señalas que desde hace 10 años hacéis este informe y me imagino que en estos 10 años hayan evolucionado mucho las cosas. Pues sí, en este tiempo, pues digamos que el parque ha madurado, ¿no? Inicialmente no solo se integró la conservación de lo que quedaba del humedal, ¿no?, sino que también se produjo una ampliación en la extensión. Realmente nos encontramos sobre una zona que hace 10 años era zona de rellenos y que ahora, como ves, es una zona de lagunas. Hay otra zona al fondo que igualmente también se retiraron rellenos y eso se ha puesto pues una ampliación de este humedal. También se excavaron una serie de charcas y claros en el Carrizal para diversificar un poco la estructura de hábitats y, claro, la obra del parque vino con plantación todo de planta nueva, con árboles, matorrales y arbustos de pequeño tamaño. En esos 10 años ha madurado esa vegetación, ha cogido un mayor porte y una mayor estructura, ¿no?, y con ello pues la diversidad de hábitats. Digamos que se ha incrementado la diversidad de hábitats. Además, también en este tiempo se han hecho una serie de intervenciones para diversificar y mejorar estos hábitats, como por ejemplo desbroces invernales en parte de la vegetación palustre. También se colocó una compuerta en el humedal para poder regular el nivel del agua en función de las necesidades y también de las necesidades de mantenimiento y de limpieza, o se han plantado pues unos cuantos de cientos de árboles y arbustos autóctonos. Todo eso pues ha ido madurando a lo largo de ese tiempo y con ello pues eso, la diversidad de hábitats presentes en el parque, ¿no? Por lo que podríamos decir que la evolución en estos años ha sido positiva. Pues sí, la evolución ha sido positiva. Realmente, pues eso, la integración de este humedal en el parque ha sido un gran acierto. Realmente consideramos que debe ser un modelo a seguir en el diseño de nuevas zonas verdes. Eso de integrar pequeños fragmentos de naturaleza que se ven absorbidos por el crecimiento de la ciudad, porque con ello pues permitimos que esa expansión urbanística no suponga necesariamente pues la desaparición de muchas especies que estaban aquí antes de que nosotros llegáramos y decidimos instalar nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eso, la evolución. La evolución es positiva y además en eso nos indican los datos de seguimiento. Las aves, como indicadores de ese termómetro ambiental, pues están respondiendo y están aumentando un poco en riqueza y en abundancia a lo largo de este tiempo. Por lo que hacemos ese balance positivo con el paso de los años, en estos 10 últimos años, nos situamos en el 2015 que acabamos de terminar hace un mes escaso. Nacho, balance que hacemos del pasado año, imagino que también positivo. Sí, el balance es positivo. Realmente, por ejemplo, en números, el año pasado se registraron a lo largo de esos recorridos de a lo largo del año, pues 85 especies diferentes de aves presentes en el parque, que es la cifra más alta en un año desde que iniciamos el seguimiento, pues en el año 2006. Esos 85 especies, pues 5 de ellas han sido nuevas, no se habían citado con anterioridad en el parque, y eso hace que se eleven a 120 especies las aves registradas en el parque desde que se iniciaron las obras del parque en el año 2006. 120 especies de aves, que es un número muy importante si tenemos en cuenta que en España se han citado menos de 600 especies de aves, o sea que una de cada 5 especies de aves, al menos, ha pasado por aquí, por el Parque de las Llamas, en algún momento del año. ¿Hacia dónde caminan los besos inciertos cuando resbala la madrugada? Peinamos Gran Vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan, alumbran las tragaperras, profetas de la mañana. También se han producido importantes crecimientos en la riqueza. A lo largo de todo este tiempo, cada año el número de aves que yo registraba en cada uno de los recorridos, cada año ha sido mayor. Cada año ha sido mayor la riqueza de especies de aves presentes en un momento dado en el parque. También ha ido creciendo bastante la abundancia. Y algunos datos interesantes, por ejemplo, es el de la presencia de aves acuáticas invernantes. Durante la invernada se llegan a concentrar más de 300 ejemplares de aves acuáticas, o que, por ejemplo, se produzcan algunos durante la migración algunas concentraciones que son realmente espectaculares, por ejemplo, durante lo que llamamos el paso postnupcial, después de que acaba el verano, las aves, muchas migradoras, van de camino a África a pasar el invierno y
se concentran aquí en el Parque de las Llamas para formar dormideros. Una de las más espectaculares es la golondrina, que este año hemos registrado ya prácticamente casi 4.000 ejemplares que durante los meses de agosto y septiembre pasan la noche aquí para un poco coger fuerzas, alimentarse y seguir su viaje migratorio a África. Otra de las cosas también que es destacado de la integración y conservación de un humedal en un parque urbano, por ejemplo, es la presencia de aves que consideramos, que llamamos los pajareros, los ornitólogos, las rarezas ornitológicas, aquellas especies que no son muy habituales de ver en la región y que podemos ver incluso en un parque urbano como el Parque de las Llamas, que es el caso, pues se ha visto este año la gaviota de Delaware, que es una gaviota que es norteamericana y que todos los años algunos ejemplares cruzan el Atlántico y llegan al norte de España, y que este año pues un ejemplar estuvo presente durante más de un mes aquí en el parque y que atrajo a muchos naturalistas y fotógrafos, y también la presencia del porrón osculado, que es un pato buceador que es bastante, bastante raro. De hecho, hay muy pocas citas en los últimos 10 años en Cantabria, y estuvo presente un par de semanas aquí un ejemplar, ¿no? Realmente la mayor parte de los datos nos indican eso, una evolución positiva. También hay que destacar que se han reproducido 22 especies de aves aquí en el parque, con la reproducción de algunas especies que son singulares. Por ejemplo, se ha reproducido por primera vez el porrón europeo, un pato buceador que no se había reproducido nunca en estos 10 años y que crió una pareja que sacó adelante 7 pollos, y por tercer año consecutivo han nidificado una pareja de abetorillo común. Es una pequeña garza muy discreta que le gusta vivir en el carrizal y que pues se reproduce en muy escaso número en la región, y que tenemos la suerte de que una de las parejas que hay en Cantabria nidificante pues elige el Parque de las Llamas como lugar para nidificar. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Precisamente todas estas especies de aves eligen el Parque de las Llamas por las condiciones que tienen para ellas, ¿no? Sí, realmente uno de los problemas que ha tenido históricamente los humedales es la pérdida de superficie y extensión y calidad de estos humedales. Entonces, todo lo que sea conservar y recuperar estos humedales, realmente la naturaleza responde muy rápido. Es un recurso limitado para estas especies, que además son muchas de ellas, como te decía, migradoras, con lo cual van buscando estos pequeños humedales como lugar de descanso o reproducción o alimentación en el transcurso de sus viajes migratorios. Con lo cual, realmente, si se va cada vez evolucionando de forma positiva y va naturalizándose, pues eso, las especies responden y vienen a este humedal. A este humedal hacen parada aquí, Nacho. En este informe que acabáis de publicar también habláis de que influyen mucho en todas estas especies de aves los cambios estacionales. Sí, realmente algo que es muy atractivo en lo que es la observación de las aves es que no es algo fijo, no es como si vas al zoo y tienes las mismas especies y las ves, son especies que están en libertad, que vienen y van cuando quieren, y que utilizan este humedal pues en función de sus necesidades, ¿no? Entonces, como gran parte de las especies de aves pues tienen hábitos migratorios, pues hay algunas que van a estar presentes en este parque pues en diferentes épocas, ¿no? Vamos a tener algunas especies que solo están presentes en sus pasos migratorios. Realmente las llamas es una estación más, una estación de servicio más, donde recogen fuerzas y para continuar su paso migratorio. Algunas llegan aquí durante el invierno, vienen del norte de Europa y pasan aquí el invierno porque hay condiciones más adecuadas
de temperatura y alimento, y hay otros que son especies migradoras que pasan el invierno en África y que vienen a reproducirse aquí. Por ejemplo, es el caso del abetorillo, la pequeña garza así muy discreta que te comentaba antes, que es una especie reproductora y estival, que solo veremos aquí durante primavera y verano, y en invierno pues vuelve a África. Entonces, realmente es algo muy atractivo porque en función de la fecha que hagamos la visita, el listado de especies que veamos y las especies que van a ir cambiando. Y además eso, como también decía antes, pues nos podemos llegar pues verdaderas sorpresas viendo algunas especies realmente raras en Cantabria, ¿no? Difícil localizar las aves en este parque. Bueno, realmente ahí depende un poco de su comportamiento. Como ves, algunas son muy ya confiadas, algunas aves acuáticas se pueden ver claramente en las lagunas, mientras que otras tienen otros comportamientos pues más discretos, o por su tamaño, porque le gustan más las zonas arbustivas o la zona de vegetación palustre, pues es un poco, pero por ahí utilizamos no solo la observación de los ejemplares, sino también su canto. Cada especie tiene su canto característico y cuando hacemos un recorrido de descenso, no solo anotamos las que vemos, sino también las que oímos, ¿no? Entonces, entre el canto y la observación directa, pues nos permite tener una idea bastante precisa de las especies presentes y su abundancia en el parque. Ahora que hablas del canto, me acuerdo yo perfectamente el reportaje que hicimos del autillo. Sí, sí, el autillo. Que tiene un canto muy característico. Sí, 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 cada especie tiene eso, su canto característico, como efectivamente, como dices, el autillo tiene su canto singular, y aunque aquí todavía no se ha visto en un par de ocasiones, pero como aquí el arbolado no es muy maduro y realmente necesita esos agujeros en los árboles viejos para nidificar, porque es una especie que cría en huecos de agujeros, solo utiliza el Parque de las Llamas como lugar de un poco de alimentación, pero todavía, con el paso de los años, supongo que acabará nidificando, pero todavía no es especie reproductora en el parque. También habéis encontrado especies exóticas. Sí, sí, ese es un problema habitual de especialmente de los humedales, pero la naturaleza en general. Realmente la introducción de especies exóticas es una de las principales amenazas a escala global para la conservación de las especies. Es la segunda causa de extinción de especies en el mundo y realmente también afecta a un parque como las Llamas, ¿no? Aquí nos encontramos con diferentes especies que en todos casos vienen de liberaciones de particulares que la tienen en su casa, se cansan, no saben qué hacer con ella y creen que lo mejor es soltarlo en un espacio como este. Pero hay que decirles que no hay que soltar esas especies exóticas o incluso domésticas, porque también sueltan patos domésticos. No hay que soltarlos aquí porque suponen una amenaza para las especies silvestres que habitan este espacio natural, ¿no? Entonces tenemos el caso de los patos domésticos, que realmente al principio del parque, el inicio de las obras, no había ninguno y ha llegado a haber 60 patos domésticos que han ido soltando. Aquí el problema es que compiten con el espacio y el alimento por los patos silvestres y además con el caso de lana de real, como es el pariente silvestre de nuestro pato doméstico, pueden reproducirse y generar híbridos, descendientes medio domésticos, medio salvajes, que no es nada bueno para la conservación de estas aves. También eso, como te dije, se llegaron a alcanzar 60 ejemplares y se han ido retirando por los operarios de mantenimiento del parque, se han ido retirando y trasladando a otra zona en la que no generan problemas, como por ejemplo la finca de la Madalena o el parque de Mataleñas, que allí son estanques artificiales y solo hay patos domésticos, ¿no? También tenemos el problema con las tortugas de Florida, nuevamente una especie exótica, como su nombre indica, es una tortuga americana, que pues la gente la compra muy pequeñita, así muy bonita, en un
una pecera con una palmera y realmente la gente igual no es consciente de que se puede hacer más grande que la propia pecera en la que ha venido, ¿no? Y que puede llegar a vivir 40 años, con lo cual es una relación ya muy a largo plazo, muy seria, y realmente la gente igual no es consciente. Tampoco sabe la gente que es igual es una especie exótica y que liberarla genera problemas. Pues aquí tenemos bastantes tortugas de Florida, de hecho se va a iniciar un programa de retirada, porque aquí la principal amenaza con las tortugas es que se comen los huevos y los renacuajos de algunas especies de anfibios que viven aquí. Si soltamos muchas tortugas, pueden acabar desapareciendo estas especies autóctonas de anfibios que vivían aquí antes de que se liberaran estas especies. Pero igual que eso, se han soltado carpas, también en su día se soltó el cangrejo americano, o sea que tenemos una pequeña colección de especies exóticas que en general pues están generando ciertos problemas a la conservación de la naturaleza de este parque. Cuando sale este tema a la palestra, siempre aprovechamos para recordar e insistir a todos los espectadores que nos están viendo desde casa que aquí no se pueden liberar todas esas especies, y también aprovechamos para recordar otra de las cosas que se suele hacer y que está muy mal hecha, aunque pensemos que no, que es dar de comer a las especies que aquí viven. Pues sí, efectivamente, como bien decías, el liberar especies o soltar especies exóticas o domésticas es algo prohibido, es algo que la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales prohíbe soltar animales, y es que además con el agravante de que aquí estamos generando graves problemas ambientales, con lo cual si alguna persona en un momento dado no puede mantener o cuidar pues a esa tortuga, pues tendrá que intentar buscar otra persona que se pueda hacer cargo de esa tortuga, o en todo caso llevarlo a un centro especializado como el Zoo de Santillana o Cabárceno que lo recoge, ¿eh? Y en el caso de alimentar a las aves, pues también, porque realmente aquí las especies de aves tienen todo lo que necesitan, tienen peces para los que son piscívoras, tienen vegetación y un montón de especies de plantas para las especies herbívoras, tienen todo lo que necesitan. Y si les soltamos, les damos pan o les damos chuches, les estamos dando un alimento que no es adecuado para ellos, aunque les guste. Realmente cualquier niño, si le dieras la opción de alimentarse solo de chuches, realmente las comería y se alimentaría, pero realmente eso sería malo para su salud. Pues lo mismo ocurre con las aves acuáticas. Realmente es malo, genera problemas, cambia un poco sus comportamientos, al tener una fuente constante de alimento dejan de migrar, y realmente también a veces beneficiamos a otras especies no deseadas como las ratas. Realmente no se lo comen todos los patos, y si soltamos mucho pan, pues realmente las ratas pueden crecer, y eso es un animal que no queremos en el parque, al menos que haya muchas, vamos, que no aumente su población, porque eso va a generar problemas, ¿eh? Nacho, el no dar de comer a estas especies, el no liberar aquí especies exóticas que tengamos en casa, son dos de las claves para ayudar a conservar estos humedales, pero me imagino que habrá otras maneras de colaborar a hacerlo en su mantenimiento. Pues realmente, por un lado, los visitantes, pues realmente, pues como en cualquier otro espacio natural que no sea urbano, pues realmente, sobre todo cuando caminamos por las pasarelas y durante la época de reproducción, pues el evitar el hacer ruido, evitar que los perros entren en la zona del humedal, porque en una determinada época hay pues eso, los patitos y las crías de determinadas especies pues pueden ser víctimas de estos animales, ¿no? Lo que decíamos, de no dar de comer, igual que con los residuos. El problema que tenemos aquí en el Parque de las Llamas es que, pues eso, los residuos, tiramos la bolsa de gusanitos, tenemos la bolsa de plástico, y donde acaba siempre es en el humedal. El viento acaba arrastrando, y una vez que se moja, pues, y entonces al final, pues si no tenemos cuidado con la gestión de estos residuos, pues queremos que se convierta en un basurero el humedal, ¿no? Eso, la gestión de los residuos, el respeto por la flora y fauna, no empezar a arrancar pues en determinadas épocas que hay flores atractivas, hay unas flores muy interesantes asociadas al humedal, pues realmente pues respetar esa flora, ¿eh? Y la tranquilidad un poco de las aves y del resto de especies, ¿eh? En cuanto a la gestión, pues se hacen muchas tareas de mantenimiento, digamos que es un parque especial, y las tareas de mantenimiento se adaptan a las necesidades un poco de la flora y fauna que habita este espacio. Realmente ahora pues en el mes de diciembre se hicieron unos desbroces invernales para favorecer la regeneración del carrizal, se regula el nivel del agua, ahora se bajó para esas tareas de mantenimiento y para limpieza un poco del entorno del humedal, que luego se subirá, vamos regulando un poco el nivel de agua. También ahora estamos en la campaña invernal, pues están haciendo plantaciones de especies autóctonas. Hace poco se han plantado 800 brezos autóctonos en las jardineras para introducir especies autóctonas y que sean atractivas no solo para las aves de las que hemos hablado, sino también para
insectos polinizadores, mariposas y otras especies. Ahora vamos a plantar esta semana pues especies de arbustos productores de frutos, otro recurso importante para pequeños pajarillos. Realmente se hace una gestión continua de teniendo en cuenta eso, el incremento de la biodiversidad de este parque. El Parque de las Llamas no es el único sitio en Santander, en el municipio, en el que podemos encontrar humedales. Sí, es el más singular, ¿no? Es uno de los más de mayor interés de conservación por la riqueza de especies de flora y fauna que atesora, ¿no? Pero realmente sí que, como bien dices, hay otros interesantes, como por ejemplo las pozonas de San Román, que ya por allá por el año 2005 ya tuvo un proyecto de restauración ambiental y ahora puede visitarse con una pasarela y se han hecho actuaciones de mejora. Tenemos también otros de origen artificial, como es la charca de la Romonta, es una charca que está en la antigua finca de la Remonta, que tiene origen artificial, pero con el tiempo se ha ido naturalizando, tiene vegetación palustre, vegetación acuática alrededor, y hay algunas especies muy interesantes de aves acuáticas que lo utilizan y que ahora dentro de poco se va a realizar unas obras en ese parque, y ese parque también integra la conservación y mejora de esa laguna artificial, ¿no? Tenemos también, claro, estamos en plena Bahía de Santander, en la Bahía de Santander es un humedal de importancia internacional para las aves acuáticas, y pues hay algunos entrantes de la bahía, como por ejemplo el canal de Raos, que también pues en la zona de que están los centros comerciales y por ahí se ha hecho una pasarela y también ha tenido ciertas actuaciones de mejora. Realmente tenemos una serie de pequeños humedales muy interesantes en el municipio que podemos visitar. Nacho, se nos acaba el tiempo del programa, pero no quiero que nos marchemos sin recordar. El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Santander, el ayuntamiento, se sumó a esta celebración porque es un día realmente importante. Pues sí, en el Día Mundial de los Humedales sobre todo llamamos la atención de lo importante que son, no solo por la naturaleza, no solo por lo que estamos rodeados de estas aves acuáticas y de las especies de flora y fauna que los habitan, sino para nosotros mismos. También son un hábitat muy productivo del que dependen millones de personas en el mundo, ¿no? Realmente son todos servicios lo que nos aportan los humedales, y realmente el caso de las llamas es un ejemplo inmejorable de cómo incluso en los lugares menos naturales, como puede ser una ciudad, podemos integrar esos humedales y conservarlos, y que esperamos que con el paso del tiempo pues un parque como este sea muy habitual en cualquier ciudad de España, y en el que eso, pues un humedal pueda integrarse incluso en una zona urbana. Nacho Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos muy pronto. Además, seguro que tenemos muchos reportajes que hacer juntos. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, esperamos que hayan disfrutado de esta escapada que hemos hecho al Parque de las Llamas de Santander. Les animamos a que lo visiten, a que también practiquen aquí deporte, pero sobre todo que colaboren en su conservación, porque ya han visto que es muy importante. Les esperamos la semana que viene en un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander.